Hola, saluditos. Hola, mis amigos, estamos en el Departamento de la Libertad en El Salvador. Bueno, ya estando adentro, pues. Estamos aquí. Como pueden ver, los macarrones también, ¿va? La nueva inauguración que se ha hecho prácticamente en El Salvador, la última inauguración que se dio, que vamos a descubrir un poco más con una gente. ¡Wow! También. ¿Y eso a qué se debe? Está súper hermoso. Mira el barco, y lo vamos en el barco. Míreme, no se olviden de algo. ¿De qué? De un saludito. Tenemos un saludo para... Un saludito ahí para... Oígame, pero qué coincidencia, estamos en el mes de abril. Prácticamente... Hoy es primero de abril. Vamos a mandarle un saludo a Abril, que nos ve desde California. Prácticamente... Dice que vive en Sonsonate. En Sonsonate, en Colonia Santa Marta. Pero ahora él reside allá en Estados Unidos. Un saludo para él hasta California. Saludos para Abril. ¿Dejan entrar los mocarrones aquí, vos? No sé, no, yo creo que no. Sí, vamos a ir. Ya que para bañar está bastante peligroso debido a que la marea está muy alta y no se puede meter las personas, pero se pueden observar unas cuantas personas, vemos que están bañando en medio de todo, pero cabe recalcar que es bastante peligroso porque están golpeando fuerte, pues ya sabemos que las olas de la libertad son aproximadamente para realmente, si podemos observar un hermoso panorama allá al fondo, estamos exactamente en el malecón. Saludos a todos los que nos ven y que realmente residen aquí en La Libertad. Sigamos un poco caminando. Para preparar la mariscada, que se encuentran también aquí, los pueden comprar. Ellos dicen que vale $5. Y ustedes pueden ver, observar ahí hay diferentes bultos, que esos bultos valen $5 aproximadamente. Bueno, vaya chicos, para la mariscada en esta Semana Santa, vámonos. Gracias. Ya vinieron ustedes. Llegamos hasta el otro lado del mar. Me hice unas lanchas, Pablo. ¿Ah? Me hice unas lanchas. Bueno, aquí vamos. No, arruina mis arcos. No me quiero. Vamos. 1, 2, 3. Daniela. Hey, prácticamente, ¿y eso que están haciendo? ¿Qué? Para freír.
niña. Ah. Yo me tiro. $5 te doy. Ah, ¿quiere poner bikini? Será. Claro, si vamos a bañarnos, vamos a poner. Venimos de Jesús Sonate aproximadamente. Nos estuvimos, ¿cuántas horas? Nos estuvimos 3 horas porque venía tan lento el bus. Y leí eso de la vomitadita ahí. ¿Qué le pasó a Clelia? Óigame. Ella venía vomitando, pero no me quiso hacer caso. Le dije. No, si quería te vomitar, quería. Le dije que se pusiera un poco la brisa porque que prácticamente venía deshidratada la muchacha. También Juan. Ella no había comido, por eso venía así. No había comido. Pero ella me preguntaba cuánto nos falta. Yo le decía que faltaban 350 kilómetros para llegar. Vamos. Echa la friola. ¿Y vamos a ir allá? ¿A dónde? Vamos a descubrir un poco allá. Bastante peligroso para eso, pero al ver ellos, pues ya tienen tanta experiencia en eso, que no. También ahí las bajan y la vuelven a subir. Creo que es un trabajo bastante complicado, pues podemos observar que todo eso lo hacen ellos pues para transportar y para llevar lo que es las cosas, todos los mariscos que se pueden observar en todo el departamento. Incluso ellos lo exportan a otros municipios y a otros departamentos, y podemos decir que en otros municipios es mucho más caro lo que prácticamente. Pues miren qué bendición saber que estamos en un lugar donde realmente sacan todo eso de los mariscos. Vean, demasiada gente se está descubriendo todo esto. Vamos a ver para ahí, vamos a ver qué es lo que están sacando. Vean nomás qué precioso. Wow, un pez martillo. Sí. ¿Dónde está vivo? Rojo. Guacamayo. ¿Dónde va? Bien, eso sí. ¿Cuántos son los 2 tiburones? Prácticamente nos estamos despidiendo lo que es de aquí del malecón de Muelle. Estamos aquí, prácticamente vamos a dirigirnos a otro lugar y mis amigos y yo les decimos ¡hasta la próxima!